¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es A Través del Bosque. No voy a pronunciar el título de este juego en inglés porque he intentado practicarlo a través del Translate, ¿sabes? Del traductor de Google, y no me sale la palabra Shroud, no me sale. Así que A Través del Bosque se va a quedar así. Este juego lo tengo desde hace un montón de tiempo y la verdad es que no he podido jugarlo porque antes, bueno, cuando me lo compré el juego, tenía todavía la anterior tarjeta gráfica, que no me corría muy bien este juego. Iba a trompicones. Está visto que está muy... bueno, algo mal optimizado. No está correctamente optimizado, como se puede decir. Y me presentaba muchos problemas. Ahora, con la gráfica que tengo, aunque tampoco es gran cosa, pero bueno, el juego corre bien. Y digo, bueno, ¿por qué no? Este juego es un Working Simulator. Bueno, se podría considerar así, porque aquí no hay... no hay batallas, creo. O sea, yo lo que he leído del resumen es que no hay batalla, es considerado un Working Simulator y nos presenta un ambiente en plan con, a ver cómo decirlo, con un trasfondo en plan vikingo, ¿vale? O sea, con las historias y misterios de Noruega y demás. El juego lo vamos a jugar con las voces originales en noruego, porque he leído de que es mucho mejor que el inglés, pero subtitulado al español, ¿vale? Una de las cosas que me llama la atención del juego, bueno, que me llamó la atención en su momento, es que los ajustes son muy, muy simples, ¿vale? O sea, no tienen mucha variedad. O sea, el volumen, el brillo, o sea, no tiene mucha variedad de opciones. Que lo veo mal, porque el brillo, o sea, hay ciertas cosas que me gustaría cambiar. El follaje, el follaje de las plantas, demás, o sea, eso me gustaría cambiarlo, pero no se puede. Pero bueno, o al menos creo que no se puede. Vamos a empezar a conocer la historia que estoy deseando ver en qué termina. Esto he visto algunos shots y está interesante. He visto algunas cosas bastante guapas. Y como ya he dicho, este no es un juego de acción, no es un juego de puzzle, por así decirlo. Es un juego que te terminas en 3 o 4 horas yendo despacito. Y nada, vamos a ver qué pasa. Bien, estamos en Beslandet. No sé si existe esto, no lo sé. Y esta zona de aquí, o sea, este punto del juego sí lo he jugado, porque lo jugué en su momento cuando me lo compré, pero me iba tan mal que no pasé, o sea, no pasé de más allá, ¿vale? O sea, está la introducción y a través de la introducción ya no pasé más nada. Vale, aquí nos presenta una casa del árbol. Aquí se ve a una madre y su hijo. Otra cosa que tengo que comentar. Bueno, vosotros leedlo, que esto ya lo he leído yo 20.000 millones de veces. Yada. Resulta raro escuchar el idioma noruego cuando nunca lo he escuchado. O sea, o nunca me ha parecido escucharlo. Es bastante... diferente, pero mucho. Vale, esto, como veis... manejarlo, se corre con el shift, que esto es ortopédico, y de hecho los controles no se pueden cambiar, ¿vale? Los controles son predeterminados y así te tienes que pasar el juego con los controles. ¿Qué hay? Vale, un cuervo. Vale, por aquí que había que hacer. Vale, era bajar por aquí, ¿no? La madre del chico nos ha dicho que no debemos ir hacia la zona del lago porque es peligroso. Pero nosotros, como cualquier niño obediente, vamos a ir a la zona peligrosa del lago. ¿Por qué no? Si es exactamente lo que nos ha dicho nuestra madre, ¿no? Pues nada, vamos allá. Este juego ya tiene sus añitos. Comer. Comer. O
sea, vale, voy es comer. O sea, te has dicho pizza y comer. A mí la verdad me encantaría vivir en un sitio así, ¿eh? Me encantaría totalmente aislado, con su lago para poder pescar y pensar. Ver, ¿puedo tirarme? No, no puedo tirarme. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a subir. Que nos tiene preparada una pizzita. Una pizza bien rica. Bien, ahora va pasando la historia más o menos pausada. O sea, no es. No es una intro liviana, es una intro bastante engorrosa, pero bueno. Quizás sea. Sea parte de. De contar esa historia que, por lo que he leído, bastante. Bueno, bastante profunda. O quizá. No sé cómo decirlo. O profunda o predecible. Eso lo tendré yo que juzgar. Pero he leído Mamá, las dos cosas. mamá, våkna. ¿Había subido un poquito el volumen? Våkna. Du sover bort halve dagen. Oh, sorry. Jeg skal stå opp nå. Må du være oppe hele natta? Du er jo så trøtt hele Espen, tida. jeg kom opp hit for å jobbe, og du skulle være hos bestemor og bestefar denne helgen. Oh, unnskyld. Jeg skal bare ta meg litt kaffe, så kan vi dra ut på nattfiske nede Jeg ved må bryggen eller egentlig noe? bare på do, men det er så mørkt ute. Ok. Gå og hent lommelykten, du, så tar jeg kaffen etterpå, jeg. Vaya niño cagón. No sale a mear porque está oscuro. Vaya niño cagón, vago. Oi, se Hostias, på stjernene, Espen. esto no está traducido, ¿eh? Vale, porque ponía arriba el iconito del botón izquierdo del ratón, pero vamos, que no estará traducido. A ver más adelante. Bueno, aquí está el cagadero. Venga, anda, súbete a la linterna que yo Venter tengo rett utafor, que soltarme la Espen. churrilla. Selvfølgelig. ¿Vale? A través de Skal vi aquí finne på noe se puede gøy i ver al kveld? niño. Mamma, jeg prøver liksom å tisse her. ¿Y qué me ha sentado? Jo, ¿eh? Vi kan godt lage litt kakao om du Vale, vil. aquí Hallo. tenemos que alejarnos un poquito. Y ahora viene lo más misterioso del principio, es que nosotros nos alejamos. Okay, lille mann. Jeg går bort nå. Vale, nosotros estamos a tomar por culo de lejos, estamos siempre enfocando la cabaña. ¿Vale? Estamos enfocando la cabaña y ahora no vemos ningún movimiento, pero. A ver, yo espero que se haya. Era cuando nos acercamos. Ah, el niño todavía está ahí, espérate. O es que tengo que perder la vista un momento, a ver. Vale, voy a alejarme un momento. A ver si funciona. Ahora. Ahora, ¿ves? Are you ferdig, lille Un mann? segundo, ha pasado. Bueno, menos de un segundo. El niño no sé cómo coño ha desaparecido. Espen? Porque aquí no hay. Slutt å tulle, Espen. Jeg orker ikke noe. No hay agujeros, ¿ves? No hay ningún Jeg sitio. Bueno, mener, esto Espen. por aquí, Kom ut, pero. da. Ahora viene la música. Herregud. Hva er det du driver med, Espen? ¿Dónde está el niño, coño? Jeg måtte bare se om jeg klarte å skremme deg. Nærme, men ikke helt. Misterioso. Skal El vi gå inn niño igjen? Nå es spørs det Flash. om jeg gidder å lage kakao til Es deg. The Å, Flash, kom el igjen, niño. da. Jeg bare tulla. Venga, niño, que te pegue Du una er så colleja que te glad va a i cagar. kakao likevel. Ok, da. Venga, tira Men pa'lante. ikke skrem meg sånn igjen. Og da får du hjelpe til. Ok. Venga, por Kan jeg gå tonto. ned til brygga i morgen tidlig? Jeg vil se om det er noen krabber der nede. Vale, pero aquí no puedo pasar, ¿en serio? Jeg er rimelig sikker på at du ikke finner noen krabber der, dessverre.
Det bare ferskvann. Og bryggen ødelagt, så ikke gå ned dit alene. Niño, vente ya para acá, con tu puñetera cacha. Men jeg vil fortsatt ha kakao. Jeg kan ikke late som at jeg var noen god mor. Da Espen ble født, følte jeg til min store overraskelse ingenting. Mitt verste mareritt var blitt i virkelighet. Og jeg ble nødt til å oppdra et barn jeg ikke elsket. Etter hvert mistet jeg kontakten med venner, og pappaen til Espen og jeg begynte å krangle mer og mer. Jeg ble bitter overfor begge to, og en dag ble jeg sittende igjen alene med Espen. Men ettersom Espen ble eldre, begynte det å gå opp for meg at jeg var glad i han. Jeg var så glad i han at det nesten gjorde vondt. Med tiden så ble han min beste venn, min lille yndling. Og jeg mistet han. Vi mistet hverandre. Og jeg tror ikke jeg kommer til å klare å tilgi meg selv for det. Eller Espen, for den saks skyld. En verdad da un poquillo de pena que... Espen... Du kunne jo ha vekket meg da. Espen, vil du ha litt frokost? Eller lunsj? Jeg har kjøpt en egg og bacon. Han er vel ute. La mujer esta parece ser arquitecto. O algo por el estilo, a ver. Sí, arquitecto parece ser. Y... A ver, al principio la historia resulta ser un poquito triste porque... la mujer esta parece que sufrió un trauma posparto. Que es cuando una mujer da luz y no siente ese amor maternal por su hijo o por su hija. Y entonces como que lo rechaza, que es lo que le pasó a ella. Entonces perdió a sus amigos, a su marido, con el niño tuvo problemillas y demás. Ay, mamá, me voy a cagar la leche capú. ¿Por qué no lo pone? Me pone una mierda y una cara furiosa. Vale, pues menos mal que está traducido. Siempre está dormida cuando me levanto. Es muy aburrido, me voy afuera a jugar. Pues vale. La musiquita. Jeg var veldig glad i soverommet vårt på hytta. Refleksene til Espen danset og glittret så fint i solen i vindueskarmen. Og disse tegningene hans sluttet aldri å fascinere meg. Han tok til seg verden på sin egen måte. Og fra den grenseløse fantasien spredte det seg raskt videre til ark med blyanter og fargestifter. Og hver gang føltes det litt som at den mørke og dystre verden ble gjort om. Vale. Cojo el abrigo. Espen. Vale, aquí había una cosa. Det er kaldt. Hva gjør han her ute? Vale. Espen, du har vel ikke gått ned til bryggen? Jeg sa du ikke fikk lov til deg, den er farlig. Vamos a ver, de aquí no te puede escuchar, eh. Primero voy para... Espen, svar meg, hvor er du? Cállate, hostias. Lo primero voy a subir por aquí porque aquí recuerdo que había algo. Ahí va. Lo leemos. Me gustaba venir a la cabaña cuando mamá no era tan aburrida. Trabaja todo el rato y se pasa el día durmiendo. Cuando le hablo parece que no me escucha. No sé qué le pasa, solo quiero irme a casa. Echo de menos a papá. Normal. Hermanos, mira lo que tengo. Mira, una urraca muerta. Joder. ¿Vale? Y ya. Ya, esto es lo único que pude jugar. Así que ahora toca investigar. Bueno, sé que la pantalla siguiente es algo bastante penoso. Bueno, penoso, a ver. No, no de malo, sino que da pena, hostia. Y ya está. Y a partir de esta última escena,
Ya no tengo ni puñetera idea de cómo seguir en el juego, porque no he jugado, claro. Vale, ¿te cansas? ¿En serio? Ah, no, espérate. Vamos, que yo no estoy manejando. Está manejando sola. ¡Hi! ¿Eh? ¡Hi! ¡Kom da vekk fra sønnen min! Apártate de mi hijo. ¡Hostia! ¡Oh, herregud! Vale, vale, vale. Esto no lo recordaba yo. A ver, recordaba que se lo llevaban. Recordaba que se lo llevaban, pero no de esta manera. Vale, venga. Esto sí ya me suena. Yo creo que este tiene que ser el padre, Yo creo que tiene que ser el padre. Espen, no, Espen. Por la niebla ella no se dará cuenta, supongo. Vale, venga. No puedo dirigirlo hacia ningún lado, O sea, Espen. La barca se va hacia la derecha, pero yo sigo recto. Pues bueno, disfrutar del juego. Hay algunas cosas que no me acordaba después de tantos años sin jugarlo. O sea, sin jugarlo, sin intentar acordaba después de tantos años sin jugarlo. O sea, sin jugarlo, sin intentar jugarlo. Y ya a partir de aquí. Vale. Esto parece una barca vikinga, Esto ya me va gustando más. A ver, en serio, ¿no pueden hacer las animaciones de subir al muelle? ¿Tienen que hacer un corte fundido a negro y ya, ya está encima? Hostia, esto no mola, Esto no mola nada. Vale, el móvil no te funciona, ¿no? Claro, si eres tonta, ya. Y tira el móvil. Y tira el móvil. O sea, tú no esperes a que se seque, no. Tú tira el móvil. La barca. Vale, esto. Vale, es que nos. Vale, voy a ir directamente hacia. Es que no sé. Es que no sé los caminos cuál seguir, Vale, por aquí no puedo seguir. Por aquí tampoco, vale. Ya, bueno, se ha parado la música y ya supongo que tendré que seguir por aquí, ¿no? Espen. Esto no puede ser posible. Espen. A ver, yo no es por nada, pero. Para. A ver, ¿cómo decirlo? Espérate. Vale, tengo que seguir para allá, ¿no? Bueno, vamos a mirar un poquito por aquí porque yo creo que. Vale, voy a coger por allí mejor. Así voy investigando un poquito todos los sitios. A ver. Es que no sé cómo decirlo esto correctamente, pero. Yo, por ejemplo, si secuestran a mi hijo, no me muestro. O sea. Hostias. Hostias. Una pequeña empalizada y un fortín. Yo no me muestro tan tranquilo. O sea, yo. Se me sale el corazón por la boca y vamos, y voy. Voy a matar, vamos. Vale, podré subir por aquí, ¿no? Ah, vale. En vez de utilizar. ¿Esto qué es? Esto parece. A ver, esto me parece a mí las típicas barcas vikingas que cuando alguien muere
las lanzan al río o al lago y les prenden fuego. A mí me parece eso. Vale. Ahí. Esto es un poblado, pero está hecho una puñetera mierda, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? A ver. Esto es una cama. Coño, salte de ahí. Hi. ¿Hay alguien ahí? Espérate. Si esta tía ha dicho que hay alguien aquí. Vale, o ha visto a alguien o está preguntando si hay alguien. Vale. ¿Qué coño es eso? Ni idea. Recoger un cuerno de carnero. Pues yo no sé qué tipo de carnero será ese, pero vamos, un cuerno de eso de un carnero mutante. Vale, esto era un establo, ¿no? Supongo. Vamos a ver si puedo dar la vuelta. No. Esto es todo lo que presenta esta zona. Allí hay más cabañas y abajo. A ver, por aquí ni nada. Coño, me duele ya hasta la mano, de presionar el puñetero shift, joder. Esto es lo que no me gusta de los controles predeterminados, que tengo que presionar el shift y yo no estoy acostumbrado y me duele la mano un montón después. Prefiero tenerlo más cómodo. Vale, era por aquí, ¿no? Bajamos. Estas piedras al estilo Stonehenge. Vale, y ahora vamos a por el camino, ¿no? Vale. Hostia puta, me estoy perdiendo, ¿eh? Hostia, me estoy perdiendo. Vale. Vale, yo creo que por ahí es por donde tendría que haber entrado yo. Vale, entonces tengo que seguir por aquí. Creo. ¿No? ¿Qué coño es eso? Ah, vale, será... ¡Ey, ey, ey, ey! Estoy perdido, ¿eh? Y acabo de empezar el juego ya. Oh, qué extra, hostia. Oh. Ya me he perdido, ya me he perdido. Quizás. Vale. Cuando alguien se pierde, lo que tiene que hacer es volver hacia atrás y coger otro camino. Vale, o sea que vamos a volver hacia atrás. Este es el puente que había pasado. Vale. Ahí está eso. Vale, perfecto. Y ahora ese es el camino. ¿O no? O
Si es que no veo nada, coño. ¿Qué? ¿Me podré matar de una caída aquí? Hostia puta, ¿dónde? ¿Por dónde seguir, coño? Vale. Es que vamos, es que no sé por dónde seguir ahora. O quizás el poblado era... era por donde tenía que haber ido antes. Ni puta idea, vamos. Ni puta idea. Vale, creo que el poblado es por donde tenía que haber seguido, ¿eh? Pero yo no encontré... yo no... pero es que no encuentro ningún sitio para avanzar por ahí. O no he encontrado... o no he visto ningún sitio. Vale. Esa parte de arriba no la he visto yo. Vale. ¿Aquí no hay mapa o qué? Vale, voy a intentar investigar un poquito más por aquí porque... esto tiene que acabar en algún lado. Por allí nada. Vamos a ver por aquí. Vale, por aquí, ¿no? Por aquí era, ¿no? Claro, mira. Esta zona de aquí no la había investigado yo. Aquí hay una vela y por lo tanto, aquí ha tenido que haber alguien. Ese viejo asqueroso vino al pueblo ayer por la tarde. Ese cobarde mal nacido se llevó al niño de Reidar. Cabrón. Nadie lo vio llegar, a pesar de que pusimos vigilancia hace unos días. El chico no hizo ni un ruido. Qué desgracia. Todos pensamos en ir y terminar eso una vez por todas, pero el problema son las puertas. Esas malditas puertas nos abrirán ante gente como nosotros. Lo único que podemos hacer es aguardar y rezar para que el chaval de Reidar sea el último. La corrupción del hombre, su corazón, si es que lo tiene, debe de estar más podrido que un cerdo muerto hace un mes. Y nuestros dioses no hacen nada. Malditos sean sus pútridos corazones y maldito sea ese capullo asesino de Eric. Cuentos de los aldeanos. Eric. Eric. Det gikk et sagn i byen jeg bodde i som liten, om en skikkelse de kalte Gamle Erik. Det ble sagt at han snek seg inn i folks hus om natten og tok med seg rampete barn. O sea, como el hombre del saco, ¿no? Foreldrene mine sa alltid at jeg måtte oppføre meg, ellers kom Gamle Erik for å ta meg. Det slo meg ikke i det hele tatt akkurat da at personen i boken kunne være den samme mannen som i sagnet. Men litt senere var jeg ikke like sikker lenger. Vale, a ver, pero mi hijo tampoco que se haya portado mal. La que se ha portado mal es ella. O sea, no, él no es niño. El niño solo es un niño y quiere jugar. Parece como si algo estuviera rascando la puerta, ¿eh? Con uñas. Mira. Es que... chías. Esto parece un salón vikingo, pero vamos. Como los de... como los de las series de televisión. El caldero aquí. Vale, allí arriba parece que brilla algo, ¿eh? ¿Puedo coger la espada? No. Vale, vamos a subir. Pues aquí yo he visto algo que brilla. Ah, la linterna esta. Uy, la linterna, digo yo. La vela.
No sé exactamente en qué punto se guarda el juego, ¿vale? No tengo ni idea, pero ni idea. Me gusta la música esta. Bueno, pero un poquito más afinado, no tan desafinado como esta, pero sí. Han har mistet den. Jeg kommer, lille mann. Reflektorer, vare. Espen var så glad i refleksene sine. Han samlet dem fra ukeblader og frokostblandinger. Og jeg kjøpte en del til han på bensinstasjonen ved huset vårt. Han pleide å henge dem fra gardinstangen på soverommet vårt på hytta. Vale, esta música ya me está rayando un poquito, ¿eh? Porque está muy desafinada. Vale, Por fin. Vale. Espérate. Mierda, no me ha dado tiempo. No lo he leído. A ver. A ver si puedo. Colecciones. Notas. Este el que. Urraca muerta, un cuerno carnero. El veo. El racker, es que. Vale, este es el que no había leído. Vale, esto está hablando de una criatura que protege los caminos, da luz y se lleva a los muertos. Parece ser que es una criatura buena, pero no me fío ni un pelo. Vale, espérate, esto que esto. Vale, por aquí es por donde yo he venido. Y. Vamos a ver si puedo encontrar algún camino alternativo por aquí. O algún camino en sí por aquí, porque vamos. Se está haciendo de noche. No sé si esto tiene ciclo día noche, ¿eh? No lo sé, pero vamos. Espero que no, porque no veo un mojón aquí. Hablaba de un faro en la carta. Vale, este no. A ver, espera, espera, espera. A ver. Es que esta puerta tendría que abrirse. Ah. No me jodas, coño. ¿Por qué no pone la opción de abrir en vez de pegarle un cabezazo a la puerta, joder? Vale. Camino por aquí. El juego, aunque tiene muchas bifurcaciones, parece ser que es un juego bastante lineal. O sea, que no es un juego donde haya diferentes caminos, creo yo, porque vamos. Me estoy desviando mucho, pero no. Pero siempre acabo por el mismo sitio. Vale, ahora suena tormenta. Los coleccionables voy a dejarlos. Porque sé que hay coleccionables en este juego, como ya podéis ver. Hostias. ¿Será esto lo que decía el racker, vamos, del racker este, que iluminaba el camino?
jeg alt for langt foran. Vale, y esa es una estructura de madera. La tía se cansa, creo. La tía se cansa de correr porque respira muy... O sea, muy fatigadamente cuando va mucho tiempo corriendo. Hostias. ¿Cómo suena eso? Vale, todavía no tengo la linterna, Svarte. Ser ut som han har dratt vekk brua. Det for langt å hoppe over. Jeg må se om det en vei rundt. Vas a tener que bajar, ¿no? Vale, pues bajemos. Yo espero que aquí no haya daño por caída, porque si no, sí, muy jodido. Creo que pasaba allí, pero... Este sitio... Vale, no. No. Este sitio es el que no tiene salida. Y ahí hay luz, allá abajo. Un polígono mal puesto. A ver esto qué es. Son muertos y una criatura enorme. Creo que es. Ah, no, espérate, no. Ah, no, espérate, no. Son dos tíos, o sea, son dos guerreros luchando, o sea, son dos vikingos luchando y hay un muerto ahí. Lo que no sé es si... El juego este lo ha hecho un estudio noruego, ¿vale? Un estudio indie noruego. Y lo que yo no sé es si esos símbolos tienen algún significado o los han puesto ahí por ponerlos. Porque a mí me parecen demasiado antiguos como para que alguien conozca lo que significan. Pero bueno, ¿qué sabré yo? Eso suena a que alguien está arriba, ¿eh? Che puta. Espens lommelykt. Vale, la linterna de Espen, vale, perfecto. Y el abrigo de Espen también. Nei, Espen, vær så snill. Ikke skade ham. Du våger ikke røre ham. Hold ut, Espen. Jeg på vei. Bueno, ya hemos salido de la cueva. Me ha saltado un logro que ponía There is no a Deinani o algo así parecido. No, vamos, venía en inglés, no sé lo que significaba. Pero... A ver, la ambientación está, a ver, de momento bastante chula, ¿vale? Los efectos sonoros también, o sea, los sonidos están bastante guapos también. Las voces. En los análisis que yo había leído decía que las voces en noruego eran mucho más realistas que las voces en inglés, porque las voces en inglés eran más... con más fingidas o... No sé cómo decirlo, más forzadas, ¿vale? Y la verdad es que no sé qué decir porque tampoco es... O sea, no he jugado a este juego solo el principio, solo la intro en inglés y ahora en noruego, y la verdad es que no se puede distinguir mucho. Si hablasen en español, pues sí podría opinar. Pero hay cosas de momento que no me... O sea, que no las entiendo, como que tirase el móvil, ¿vale? El móvil se te estropea, tú coges y esperas a que por lo menos con la esperanza de que se seque y volver a utilizarlo, no lo tiras directamente. Porque ahora, ¿qué pasa? Que secuestran a tu hijo, no puedes llamar a la policía, no puedes hacer nada y estás haciendo la estúpida aquí, jugándote la vida en busca de tu hijo, que a saber dónde estará. Pero bueno, hasta aquí va a llegar el primer capítulo de este juego, que la verdad es que yo espero que me guste, ¿vale? Yo espero que me guste. Las típicas historias de estas no son muy de mi interés, ¿vale? O sea,
las típicas historias de esta de padre o madre busca al hijo desaparecido, no sé cuánto, porque ya están muy trilladas, pero muy, muy, muy trilladas. Y me parece que remover esta historia para nada. Pero el juego en sí, sí me ha levantado fascinación porque cuenta, bueno, o trata sobre historias de vikingos y demás, y eso me encanta. Así que vamos a seguir con este juego, que son 3 o 4 horitas de nada, o 5, depende de cómo se me dé, de lo torpe que sea. Y veremos a ver cómo desemboca. Vale, ya sé que puedo alumbrar, vale, ya sé que puedo alumbrar. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.